Este es el segundo día que lo suelto, como os he comentado en, en el vídeo anterior. La paloma, no sé por qué razón, la, la azulita toscada que trae, se deja caer abajo, o sea, no sale aleteando como hace normalmente. Se deja caer, no sé por qué motivo, y después sale y yo ya no la vuelvo a ver. El palomo sale, no la ve. ¿Qué es lo que hace el palomo? Pues el palomo lo hace muy bien. El palomo se vuelve a ir cuando no está y la vuelve a traer la paloma. Vamos a verlo. Tengo que deciros que en estas fechas, como hace tantísimo calor ahora y estos días ha cambiado tanto la temperatura, la paloma ha roto muchísimo el celo y están casi todas apareadas. Por lo tanto, el palomo tiene que hacer un esfuerzo doble y un trabajo doble para poder traer una paloma a casa. O sea, que el palomo tiene que trabajar sí o sí. ¿Por qué? Porque no es la época anterior que teníamos entre el palón de celo que ha habido. Antes sí que había muchísimo celo y entraban, que era una maravilla. Ya lo habéis visto en todos los vídeos que he publicado, ¿no? Pero ahora resulta mucho más difícil. Vamos a ver, palomas hay prácticamente todo el año, pero hay veces que hay muchísimas y veces que hay muy, muy, muy pocas y le cuesta mucho, mucho trabajar el palomo. Por ejemplo, a partir de ahora que ya están todas apareadas por instinto, es normal y lógico, pues es muy difícil, tiene que trabajar muchísimo el palomo. Alguna paloma se ha quedado viuda por alguna circunstancia y el palomo entonces tiene que hacer mucho esfuerzo, tiene que desplazarse mucho más y tiene que buscarse la vida para poder traer una paloma. ¿Qué es lo importante? Que trabaje. Lo menos importante, que encierre. Unas veces encierre y otras no. Pero el palomo tiene que trabajar y tiene que estar la paloma. Eso es una de las cosas en las que yo cuando hago la puntuación para saber si me quedo o no el palomo, de las que más valoro. A las 9 y 5 sale la paloma. Ya habéis visto que él, pues unas veces sale detrás, otras se queda. O sea que es un defecto que tiene el palomo, ¿no? Tampoco es gravísimo. Podría tener otros. A las 10 y media, creo que es, a las 10 y 28 exactamente, la vuelve a traer el palomo. Eso significa que el palomo, de una forma u otra, ha estado trabajando la paloma, ha estado moviéndola, ha ido con ella. A lo mejor se ha vuelto a ir a otro palomar, pero ha vuelto a estar con ella. Y vamos a ver qué es lo que hace ahora el palomo. Tercera vez que la trae. Si os des cuenta, el palomo mmm, ya no ha ido a encajonar. El palomo quiere montar la paloma. El palomo se ha dado cuenta que es una paloma difícil, complicada. En todo lo que ha hecho es lo que decía yo en los vídeos anteriores: tirar de recursos. Él tiene que seducir, tiene que enamorarla, tiene que cortejarla, tiene que enamorarla de alguna forma para poder encerrarla. ¿Qué lo ha hecho el palomo? El palomo lo ha hecho muy bien. Luego hace muy mal que cuando sale la paloma no sale tras ella. Pero bueno, ya sabemos que el palomo tiene ese defecto que se sujeta mucho, que es lo que os he dicho. Pero vamos, lo que es el trabajo, en líneas generales, es un trabajo que está muy, muy bien hecho.